Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la cantina de Mandalor. En este vídeo de hoy os traigo la segunda figura que Hot Toys nos da de la serie de Clone Wars. Rex está aún pendiente de salir, aun cuando tendría que haber sido antes que eh, los Clone Troopers que nos están dando. De todas formas, se rumorea que saldrá ya en Hong Kong durante este mes de septiembre. Ya veremos si es cierto o no. Este vídeo tendrá la misma estructura que el review que hice del clon de la 501. Os pongo aquí, eh, por cierto, el link a ese review abajo en la descripción. El vídeo sería, en primer lugar, eh, analizaremos los accesorios. Después os mostraré la figura como tal. En tercer lugar, haré una comparación detallada en mano de la versión de Hot Toys versus la de Sideshow que aún conservo. Seguiré comparándolo rápidamente con otras figuras de Star Wars continuaríamos analizando la movilidad y como siempre terminaremos con un resumen mientras os muestro algunas diferentes poses de este Coruscant Guard. No olvidéis de suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, tenéis aquí abajo a la derecha el link. Y dicho esto, voy a quitar la caja de aquí y empezamos con el review. Bueno, pues aquí tenéis todos los accesorios que nos vendría con este Coruscant Guard. Y pues bueno... Veis que es un poco lo básico y lo que hemos visto más o menos en la serie. Quizás una cosa que sí he hecho en falta, que habría estado bien que nos lo incluyesen, es una especie como de eh, eh, escudo que usan en, creo que son los primeros episodios, en las primeras temporadas, que es más quizás fase 1, pero eh, llevaban con un escudo como para los antidisturbios, habría estado bien que nos hubiesen incluido eso. Y también, obviamente, el casco fase 1 pues lo podrían haber metido tal y como han hecho, pues por ejemplo, en la 501 en la Deluxe que tenemos ambas opciones, pero bueno, pues no lo han hecho. Empezando por la base, tenemos la que nos han dado, por ejemplo, también para la 501 y bueno, innumerables veces en Star Wars la plaquita metálica con su nombre. Así que bueno, aquí todo correcto y bien que no se han confundido esta vez, no han hecho eh, ningún error de escritura en el nombre del clon. En cuanto a las armas, bueno, empezamos con las granadas, que tendríamos dos. Una es la versión, digamos que grande o completa, que es la que se supone que la activan y la lanzan, ¿vale? Esta de aquí, como podéis ver, está muy bien detallada, pues tal y como lo hemos visto con la 501. Y luego también tendríamos esta de aquí, que se supone que es como una bomba lapa, que la activan y la pegan contra una pared o lo que fuese. Y bueno, pues está bien. Esta, por ejemplo, pues es muy fácil para ponerle en display porque la puedes poner, por ejemplo, aquí, tal cual, y pues bueno, pues se ve algo eh, distinto en el display. Siguiendo con las armas, tendríamos la carabina blaster DC-15S, que bueno, es una de las míticas de, de los clones. Eh, está bien pintada, pues tal y como hemos visto con, eh, con la 501. ¿vale? Esto si ves que en algunos casos tiende a caerse un poquito el mío, esta yo creo que, que, que quiere. Eh, de momento con el de la 501 que, eh, que lo tengo ya desde hace un tiempo, no, no le ha pasado nada. Está bien, bien pegado aquí. Este, sin embargo, sí que tiende un poco más a caer. Es, pasaba mucho con los de Sideshow, la verdad. Y es una pena que con los de Hot Toys pueda, pueda pasar, ¿no? Porque te queda un poco feo cuando al de unos años te queda esto así y lo tienes que acabar pegando, ¿no? Tampoco sería capaz de ponerse atrás, ¿vale? Eh, a modo de culata. Tal y como los de Sideshow si se podían, no se ha podido con el de la 501 y con estos tampoco, pero bueno, cumple su objetivo. Luego tendríamos también el DC15A, el rifle grande, ¿no? que sobre todo lo hemos usar al principio, y pues más de lo mismo, muy bien pintado, vale. El, tanto en este como en la carabina, como podéis ver, esto de aquí es un poquito grande, lo cual hace que sea. A veces es un poco complicado ponérselo en la mano. Yo lo he probado de varias formas y lo que me resulta más sencillo es meterlo por, eh, por encima de la mano. Luego, si no os, os lo enseño, porque a veces te peleas un poco con la mano para conseguir que quede bien el, el rifle. Y finalmente, en cuanto a armas, pues tendríamos esta pica de fuerza, o no sé exactamente cómo se llama, creo que es así. Que bueno, pues está bastante, bastante bien. Está inspirado, está copiando lo que vimos al final de la temporada de Clone Wars, ¿no? cuando eh, capturan a, a Moll Y pues la verdad es que esto me, me gusta. No estoy todavía al 100% seguro si la usaré en mis play o no, pero está bien que tengamos armas distintas ¿no? para que todos nuestros clones no estén siempre pues, con la carabina, con el rifle, y tener un poco de variedad en el armamento siempre queda más vistoso. En tu, en tu display, ¿no? entonces, esto la verdad es que ha sido una, un, una cosa nueva muy, muy buena en mi opinión. Y en cuanto a las manos, pues tendríamos, como podéis ver aquí, cuatro para la mano derecha y otras cuatro para la mano izquierda, pues correcto, un poco de todas, unas manos un poco más eh, gesturizando ¿no? que cada vez podéis ver el detalle pues, de la armadura, como un poquito gastado, con manchas de suciedad. Evidentemente todas las de la mano derecha son iguales y las de la mano izquierda son iguales, ¿vale? Pues eh, señalando con el dedo, mano un poco más relajada, ¿vale? Bien correcto para poder hacer pues algunas poses diferentes con el clon, ¿no? Si vas es que igual podría venir con algunas más de gestos, ¿no? Que al final siempre se puede hacer para dar órdenes o interactuar con los demás clones, pero cumple, cumple el objetivo, ¿no? Digamos que pasa, pasa, pasa la nota. Eh, lo que decía, ¿cómo podemos eh, poner el, el rifle aquí? Yo lo que suelo hacer, lo que me resulta más fácil, es meterlo así, ¿vale? Lo metes aquí a presión, no lo voy a hacer ahora para no. porque me arriesgo a golpear la cámara, pero lo metes así a presión. Y yo es la forma más fácil que he encontrado de eh, meter el, el arma en las manos. Que esto, como podéis ver. Es un poquito grande y las manos son estrechitas y están muy prietas. Entonces hay que tener cuidado para no cargarse nada. Así que bueno, pues esto sería en cuanto a los accesorios del Colossal Guard. Que está bien, nos trae variedad de armas, variedad de manos. Entonces podemos jugar bastante con ella. Voy a quitar esto de aquí ahora y vamos a por la figura. Pues aquí tenemos al Colossal Guard con ese rojo característico clon que vimos tanto en la serie de Clone Wars, en el episodio 3, recientemente en los primeros episodios de The Bad Batch, y también salen en los cómics eh, vader Loro Oscuro, unos cómics que os los recomiendo, la verdad. Y ahí pues se ve al Vader de sus primeros días, durante el inicio del imperio, poniendo orden en el templo Jedi, junto con la Guardia de Coruscant. De nuevo, la figura así, tal cual, se ve muy bien. Misma armadura que la 501, Trabajo de pintura muy cuidado. Eh, yo diría que esta tiene algo más de battle damage y weathering que la 501, pero menos que la de Cody. Luego la comparación eh, lo veréis. Pero como veis el resultado final pues está muy muy logrado. Haciendo zoom sobre la parte superior, tendríamos su casco fase 2, muy bien detallado con esos eh, detalles de pintura saltada que vemos en la parte roja. Con impactos y desgaste que vemos en la zona blanca y el detalle de, de la pieza. Eh, muy bien trabajado todo, como podéis ver. El detalle del visor, el respirador, está muy logrado el casco. En cuanto a las sombreras, eh, de rojo con un battle damage sutil, ¿no? esas pinceladas blancas, están además unidas a la figura por una tira elástica al antebrazo, que viene genial para no limitar la movilidad. En cuanto a la armadura, a la parte del pecho, pues sigue ese estilo que estamos viendo, con ligeros toques blancos en el rojo, algo de grises, negros, no muy fuertes en la parte esa blanca de armadura, para simular precisamente ese, para ese desgaste, ese uso y así dar ver ¿no? que no es un clon recién salido de camino, sino que lleva ya un tiempo combatiendo y darle un aire realista. El cinturón de plástico también súper detallado. Este, igual que el de la 501, es más maleable, algo más blando que el que nos dieron con Cody, lo cual pues viene muy bien para acomodarlo y asegura que nos tapa esa raya, esa abertura que hay entre la armadura del pecho y la coquilla, que para mí queda muy antiestético con, con Cody. Muy buen punto que Hot Toys siga o haya aprendido a corregir esto, porque fue una de las cosas que no me gustó nada con, con Cody. Y pues bueno, el pintado, como podéis ver, como podéis ver está muy bien. Vamos ahora a la armadura de las piernas. De nuevo, muy cuidado, siguiendo la línea de antes, efecto dañado en las zonas que habría más desgaste, impactos. Sobre los zapatos, mismo comentario o misma crítica que tenía con el clon de la 501. Personalmente los veo demasiado limpios. Ya sé que es una tontería, un detallito, pero me habría gustado que le hubiesen puesto aquí algo más de grises oscuros, unos ligeros toques de marrón o negro para eh, hacer como el resto de la armadura ¿no? que está gastado y que han dado por, por el suelo, ¿no? que no está unos zapatos recién salidos. Tipo el weathering que nos dieron con Cody, que era sutil y le da un toque más realista. Así que para mí aquí es un detalle que se les ha pasado por segunda vez. Bueno, pues aquí tendríamos a los dos Kohl's and Guard, aquí a mi izquierda. La versión de Hot Toys y derecha la versión que nos dio Sideshow hace ya bastantes años. La verdad es que no recuerdo, pero yo creo que sería 2012 quizás o algo así. Este es de los primeros clones que hicieron. Vale, que bueno. Lo que podéis ver para empezar es que el de Sideshow tiene traje de goma. El cual el mío la verdad es que te, estoy teniendo bastante suerte porque no se ha roto por ningún lado. También porque lo tengo en poses bastante eh, relajadas, no forzadas para que se resquebraje. Pero eh, bueno, ahí podéis ver la primera diferencia en cuanto a calidad, que este tiene un traje de tela, el de Hot es mucho más flexible y que nos da más posibilidades y este pues tiene uno de goma. Luego las articulaciones, como suele ser común en lo de Sideshow ¿no? Pues ya podéis ver que este sobre todo, pues mira, está eh, como desmayado, ¿no? Y de hecho este es que no le puedo poner muchas poses porque los pies pues se, se le caen, como podéis ver, ¿no? Eh, en las articulaciones no hay por dónde cogerlas, ¿no? Este en cambio, pues uno de Hot Toys te va a durar mucho más. Entonces simplemente por las articulaciones ya tiene sentido que le hagas un upgrade o que hagas el, el cambio. En cuanto al trabajo de, de pintura, pues podéis ver que bueno este le habían dado un poco de estilo battle damage y demás, pero pues ya veis que es un poco brocha gorda, ¿no? Aquí tiene un montón de pinceladas negras muy grandes que bueno que para su momento pues se aceptaba. Pero hoy en día, pues no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, ¿no? que son de nuevo battle damage, pero con cosas mucho más cuidadas. Vale, eh, sí, la verdad es verdad que el weathering, la verdad es que tiene cierto parecido, eh, está un poco inspirado. Por ejemplo, veis que aquí el de Hot Toys tiene una rayita, cuando por ejemplo el de Sideshow tiene aquí también, o aquí el de eh, Hot Toys tiene una melladura, como un que se ha saltado la pintura y casualidad el de el de Sideshow también lo tiene, así que yo creo que se han inspirado un poquito a la hora de hacer eh, eso, el el hangar de Hot Toys, lo cual tiene sentido porque sé que Hot Toys colaboró con Sideshow para hacer estos clones que nos dio en su día. Vale, entonces, pues ya veis que a nivel de pintura no tiene nada que ver, ¿vale? A nivel de esculpido pues también mucho mucho mejor, ¿vale? y entonces yo si tenéis el clon de sideshow pues 100% os puedo recomendar que hagáis el upgrade yo la verdad es que los mantendré eh, los dos así puedes tener un... siempre quedan bien en pareja la verdad y la verdad es que no, este lo tendréis que un poco voy a mal vender porque eh, estando este a un precio pues de salida esto ya no vale mucho ¿no? entonces si lo tienes este en vez de casi venderlo yo lo mantendría y así tienes pues la pareja de guardias de Corsan y te pueden quedar bien en su display este sí es verdad que ya no sé y aguanta también como el de la 501 que enseñé en el otro vídeo este es antiguo entonces el weathering si sí, es que al lado de este se ve un poco peor eh, el color es un poco más amarillento este es más blanquecino y bueno a ver si los pones de al lado se ve que son de, de fabricantes distintos y que este tiene una calidad un poco inferior, ¿no? Pero bueno, para hacerlo en un display, ponerle quizás este un poquito detrás, ¿no? Para que no se vea tanto, pues queda bien, porque además, al ser efectos distintos y weathering distintos, no, yo creo que no quedan tan, tan falso como si tienes dos hot toys, que son clones, no solo en el sentido eh, literal, ¿no? Del soldado, sino que tienen todas las marcas de weathering iguales. ¿no? Entonces, bueno, bueno. Creo que en, en un display pueden quedar muy bien estos dos juntos. Y ahora vamos a hacer unas comparaciones rápidas con otras figuras. Y como no, aquí lo tenemos junto con el otro clone trooper que hemos recibido recientemente, el soldado de la 501. Una gran figura, la verdad. Como veis, eh, este de Colusan tiene algo más de cuadrín que el de la 501. La armadura está como algo más grisácea, con más eh, impactos. No es algo exagerado, pero eh, sí se nota. Bueno, eh, como podéis ver, pues quedan genial estos dos clones juntos. Ojalá Hot Toys nos dé más variantes de ellos. Lo ponemos ahora junto con el comandante Cody. Si antes Hot Orusanga tenía más weathering que el de la 501, ahora si lo vemos con Cody, tiene menos la verdad es que me gusta que les den estos mmm, diferentes niveles de, de weathering y de impactos porque así cuando los pones juntos todo queda más realista aquí lo veis junto con el comandante Bakara el comandante de los Galactic Marines estéticamente es un comandante más que me encanta me parece muy única su armadura de nuevo el weathering de la figura de Sideshow pues está ya más anticuado es más exagerado pero pueden quedar bien en el display, no se ve nada raro ni hay una diferencia digamos que de calidad brutal. Finalmente os vuelvo a mostrar estas dos versiones de la guardia de Coruscant que para mí quedan bien la pareja, la verdad. Aunque como os he mostrado en la comparación, pues el de Saizo ya está muy viejo. Pues bueno, al final tienes la ventaja sobre tener dos mismos hot toys, ¿no? que se ven más diferentes con el battle damage da más realismo el que no sean armaduras exactamente iguales. Es cierto que cuando las pones en la vitrina se ve que la de Saizo mmm, que no es la misma calidad, pero aún así yo las tengo puestas juntas y la pareja te queda muy bien y ya se lo pones junto con los demás clones, pues te queda ahí un batallón espectacular. Ahora vamos a ver qué tal se mueve este guardia de Korusan. Así que vamos a analizar sus articulaciones. Empezando con la cabeza, pues bueno, es un casco con eh, articulación tipo bola, así que, así que como podéis ver, pues izquierda a derecha sin problema, ¿vale? Y arriba y abajo, pues también podéis ver que muchísimo, ¿vale? Podemos estar en palos lados, así que movilidad de cabeza perfecto, tal y como eh, tiene su hermano de la 501. En cuanto a los brazos, ¿vale? Primera sorpresa ¿no? o cambio sobre el clon de la 501 es que esta no está dentada, ¿vale? Eh, si os fijáis, no, bueno, no se nota el clac, clac, clac de, de tener articulaciones dentadas. ¿Por qué no nos lo han dado? La verdad es que no sé, yo sí la verdad es que eh, soy más fan de las articulaciones dentadas porque luego eh, se mantienen mejor a lo largo del tiempo, no pierden, puedes poner... Eh, accesorios un poco más pesados y sabes que no va a perder la postura si sí, es cierto que te restringen un poco si son eh, dientes grandes no que se lo puedes hacer clac clack y no puedes poner posiciones intermedias ¿no? entonces por eso siempre cuando eh, el, el diente sea pequeño me parece una buena opción yo creo que Hot Toys quizás está un poco investigando no probando diferentes cosas para ver cuál es la mejor así que bueno pues en ese sentido me parece bien que vaya probando diferentes opciones eh, el brazo Podemos ver que lo sube sin ningún problema hasta arriba, ¿vale? En cuanto al codo, pues eh, bueno, lo puede dar hacia adelante, eh, puede flexionar hasta aquí, 90 grados más o menos, pero bueno, es lógico porque aquí le limita la armadura, esta parte de aquí, y en cuanto a la muñeca, pues sin problema. ¿vale? El torso, pues bueno, mmm, igual que su hermano de la 501, un poco limitado por la armadura, pero como nos han dividido aquí y aquí pues tiene algo de movilidad en este trozo de aquí primero, ¿vale? Y luego bastante movilidad aquí al haberlo cortado, ¿vale? Entonces, pues como podéis ver, para ser una figura que va completamente eh, protegida, no con una armadura, pues tienen una movilidad de torso bastante buena. En cuanto a los, a los pies, aquí curiosamente han mantenido la articulación dentada hacia adelante. Entonces veis ahí cómo hace el sonido del... Eh, la articulación que está, está muy bien, sin embargo, por ejemplo, para aquí, para hacia afuera, no la han puesto dentada, de ¿no? pero bueno, veis que tiene una movilidad brutal. Y en cuanto a las rodillas, pues veis que de nuevo se pone hasta aquí atrás, muy bien, un poco eh, limitado por la propia armadura, pero bien. Y el pie, pues su articulación típica de eh, hot toys, vale. O sé sea que aquí ningún problema. En general, la verdad es que tiene una movilidad muy, muy buena, tal y como. La tiene de la 501, y la verdad es que eh, para mí es una gozada porque puedes poner un montón de poses, como apoyado en el suelo, que luego veremos algunos ejemplos, disparando, te da muchísimo, muchísima flexibilidad para posarlo de maneras distintas y también te entretienes mucho posándola de diferentes formas. ¿no? Entonces, para mí es un acierto este tipo de trupar que nos están dando. Veis aquí también que tiene este detalle que han cortado un poco la armadura. Esto digamos que no sería correcto en cuanto a una armadura screen accurate ¿no? de, de los clones, pero lo han hecho para que así puedas ponerlo en pose más relajada, baje un poquito más el, el brazo. ¿no? Si llegase hasta aquí, pues se tendría que poner aquí, así, ¿no? como si fuese de, de gimnasio. Entonces, bueno, pues esto, aunque pierdes un poco de fidelidad con la armadura original, ganas pues que si la pones en pose relajada, le queden los, los brazos más cerquita. Entonces, bueno, es un buen truco. Así que en cuanto a movilidad, muy bien. Llegamos ya al final del review y como veis la figura está muy bien hecha, tal y como vimos con la 501. Una vez más, Hot Toys nos ha dado un buen trooper con muchos puntos fuertes. El primero es que una vez más me divierte mucho, la verdad, posar la figura, ponerla con diferentes accesorios, en diferentes poses. Y si además tienes eh, los de la 501 u otros clones, pues todavía mejor al poder ponerlos juntos, te diviertes muchísimo más. Segundo, eh, a nivel de movilidad también se porta muy bien, tiene mucho rango de articulación, tanto en el torso, brazos, cabeza, piernas, lo cual, lo cual nos da mucho juego eh, para ponerlo combatiendo. En tercer lugar, ¿no? y aunque pueda parecer una tontería, me gusta mucho ese accesorio de lanza o pica de fuerza que nos han dado. Es un arma totalmente diferente, le da un aire fresco y distinto a la colección. Todos aquellos que ya tenemos unos cuantos clones, pues al final los ponemos siempre con las mismas armas. Así que el tener este accesorio tan distinto, pues hace que la figura destaque mucho. En cuanto a los puntos negativos, bueno, fundamentalmente... Pues tendríamos que eh, lo que mencioné ya en el review de la 501 y con esto no lo han corregido, el primero es la cuestión de las manos, cuesta un poco enganchar las armas en ellas, especialmente la carabina y el rifle, en segundo lugar eh, la suela de los zapatos que le podrían haber dado un toque más gastado y en tercer lugar pues también me habría gustado ver algún que otro accesorio más como el escudo del que he hablado o el casco fase 1. Por lo demás, pues bueno, la figura es muy muy sólida. Desde luego, es inmensamente superior a la de saiso en pintura, articulaciones, calidad del cuerpo, en todo. Si estáis pensando en reemplazarla, desde luego que es una mejora brutal. Si queréis o podéis conservar las dos, pues me parece una opción genial. Como habéis visto, juntas hacen un display muy potente y cuando nos den a Moll y a Soca pues podéis usar la pareja para que hacer como que escoltan al prisionero. Vamos a ver también si nos llega pronto Rex o incluso Maul eh, o Ahsoka, que ya estarán al caer, espero. Eh, las tengo muchas ganas, la verdad, porque eh, por el momento todo lo que Hot Toys nos está dando de Clone Wars me está gustando mucho. Esto sería todo, amigos y amigas. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, no olvidéis de suscribiros y dejadme vuestros comentarios. Cuidaros mucho y hasta pronto.